I'm spending all of my dough, I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. Bueno, antes, pues hoy, el video de hoy voy a hablarle, pues voy a poner varios clips y voy a hablarle de mi opinión de Forsaken. Forsaken es un DLC que cuesta 40 pesos, pero para hacer ya el tercer DLC de Destiny 2 pienso que ya es como una estafa. La verdad, el contenido que ha traído me ha gustado bastante. No me ha gustado el tema de que hayan puesto un Arnold Pass de 40 pesos. Literalmente cuesta un DLC de 80 pesos cuando te trae dos mundos, dos raids, porque el Arnold Pass va a traer dos raids. Hay muchas cosas que no me gustan, ¿verdad? Aún no se sabe de Arnold Pass muchas cosas. Supuestamente que viene el acorazado, no me acuerdo cómo se dice en inglés. Que era lo de la corte de Oryx. En verdad, antes que yo pienso que el DLC no está mal como tal, pero tiene muchas cosas que no balancean, mucha cosa OP. Y la comunidad, hay mucha gente de la comunidad de YouTuber top que pienso que no se quejan por el sentido, por la sencilla razón de que están en PC. Al estar en PC, muchas cosas de eso los benefician, ya que el juego más rápido, el uso de una pulse que tenga una diferencia con la Gen Canon, esas cosas no se notan tanto, pienso yo. Pero en verdad que me gustó el modo de juego de Gambit. Yo creo que no sé si en juego, creo que sí lo hay, pero nunca imaginé por lo menos en Destiny, en el que hayan metido el PvP con el PvP, que eso nunca se había visto en lo que era Destiny 1 ni Destiny 2 hasta ahora. Y me gusta. Sí, tienen que cambiar obviamente los sleepers, ya eso es un tema que ya molesta demasiado, es un tema que aún no cambian. También hay muchas cosas del Striker, como están viendo ahí, y como van a ver ahora del nuevo Nova S, Nova World, como se diga, que en verdad que es demasiado OP, que ahí me va a matar detrás de la pared literalmente. Y me disgustan esas cosas, son las cosas que me desmotivan. Otra cosa es el tema de la escopeta. Por cierto, estoy hablando de Crucible. Pues otro tema es la escopeta en Crucible como tal, que siempre están usando escopeta, no pueden usar una sniper, no, todo es escopeta. Entonces la gente que tú ves con la escopeta literalmente no son una primaria, sino una escopeta es un pulse. Hasta ahí, ya con eso, no es nada nuevo, ya que eso se había visto en Destiny 1. Lo que pasa es que en Destiny 1 había más cosas, se usaban más Ancanon, Auto Rifle, Pulse, Scout, todo esa variedad. Sí, también se usaba mucho más en Sniper, como lo es ahora. Pero pues que se sabe que pues ya las escopetas vienen en Destiny 1, pero en verdad que volviendo al PB, no he probado el nuevo raid, por lo que he visto es bastante bueno, pero no he visto ni clips como tal, una parte entera de haciéndolo. Pero tengo fe de que sea bueno y algún día, pues en estos días me pondré a verlo, cómo se hace. Bla. Al final del video voy a ponerle bonus clips porque creé un clan, no sé si lo saben, pero creé un clan. Y pues se llama Revolution, anyways, el nombre del clan va a estar en la descripción. Y nada, gente, que se pueden unir. Pero eso, volviendo al tema de Forsaken. En verdad que la historia que han puesto de que Kane muere y todo ese revolu, sí me han gustado. Las misiones me han aburrido, pienso. Sí, al principio me gustaron, pero después me aburrieron. Y hay muchas cosas que, no sé, como que la pienso que la debieron evitar. También no me gusta el tema del telesto, de que sea secundaria. En vez de ponerle heavy y bajar el range, con eso ya está. También a la sniper ponerle más flinch, a la escopeta bajarle lo que es el range. Yo pienso que con que le baje el range y lo del full auto que sea tan pam, 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 tan rápido, pues eso bajárselo. Y que le hayan puesto tantos perks a la escopeta, que tengas tantas ventajas con la escopeta y con la sniper casi nada. O sea, una armadura te da más flinch y yo creo que eso ni se nota. Yo como quiera sigo usando el sniper y en verdad que pues no puedo hacer nada porque así es la comunidad ahora mismo de Destiny. Pienso que sí, le dio vida a Destiny 2 y se lo doy en verdad y aprovecharon la oportunidad. Pero deben de hacer mucho más trabajo y eso es lo que van a traer en el Arnold Pass. Pero ¿por qué cobrar otro DLC literalmente? ¿Para qué haces pagar Forsaken, que se supone que un DLC te tenga que durar ese Forsaken un año o más? Y no, lo literalmente te dura hasta diciembre porque después viene el otro DLC. ¿Y para qué hacer lo de Forsaken si ya tengo lo del nuevo DLC? No sé cómo voy a pasar, pero en verdad que si el otro DLC uno dice no, pero si en verdad lo que viene es bien poquito, entonces ¿para qué cuesta 40 pesos? No sé cómo voy a pasar esto, gente, y quería hacer una opinión bastante rápida. Ahora les voy a poner bonus clip, pero de verdad que me molestó muchas cosas de Forsaken. Pero
nada, no podemos hacer nada. Así que 46, 44, espero que les gusten los bonus clips que voy a dejar. Y nada, gente, disfruten. Ahora los voy a dejar con el nuevo outro y con el mejor outro del mundo, ustedes lo saben. Y luego les pondré los bonus clips. Sinceramente, espero que os haya gustado este video. Y lo dejo con el mejor outro del mundo. Vamos, gente. Gente, no hay bonus clip, literalmente se me borró el video completo. Chef Factory, un problema que si borras los clips de la galería primero antes de exportarlo, pues se te borran los clips como si estuvieras editando en Chef Factory. Un revolú, gente, y tenía los bonus clips bien ready y el video del gameplay ese que puse, eso era una partida perfecta, pero en verdad tenía otros clips. Así que, gente, espero que otro día pueda poner mejores clips, pero lo del clan va a estar en la descripción. Y de verdad que tiene buenos clips, pero no puedo hacer nada. Así que nada, mi gente. Nos vemos, gente.